Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy voy a enseñaros las compritas que he hecho durante el mes de abril. Como siempre, este vídeo lo estoy grabando a mitad de mes porque hay cositas que quiero ya guardar en su sitio y que me apetece empezar a utilizar. Y si durante lo que queda de mes pues hago alguna comprita o bien hago un vídeo aparte o bien pues lo incluyo en este. Vamos a empezar por un pedido online que hice a la tienda Pan Scrap. Últimamente estoy comprando en esta tienda porque aprovecho el descuento del 10% que tenemos por participar en los retos, aunque en este caso no he utilizado todavía este descuento porque era válido a partir del 13 de abril, cosa que me extrañó. Y navegando por la web, pues me di cuenta que unos días antes estaban todos los productos al 10%. Así que ese es el descuento que he aprovechado. Y para ello, pues nada, os enseño la tarjetita. Disponibles para ti 365 días, 24 horas. Gracias, Amparo, por tu pedido. Un besito, Alex. Y el regalito que siempre nos dan, en este caso, pues es una mariposa, así de tela. Y os voy a enseñar lo que me he comprado, no son muchas cosas, ya visteis en el vídeo de creativa que me lancé con los Nuvo Mousse, los he probado y la verdad es que me encantan y me apetecía este color azul. Hice el pedido esos días porque son unos colores muy golosos y me daba miedo que se agotaran pronto. Ya he descubierto dónde está el nombre del color y está aquí detrás, lo que pasa que está tan chiquitín que tengo la chuleta. Y este es el Corner Cornflower Blue. También me compré un Crystal Drops, en este caso es el negro, y es el Ebony Black. Aprovecho para deciros los colores que compré en Creativa porque no encontraba dónde estaban. Ya digo, me lo tenía que apuntar porque está tan chiquitín que necesitaría una lupa. Los que me compré en Mousse son el Pure Platinum y el Peony Pink. Y en cuanto a Crystal Drops, compré el Apple Green, el Raspberry Pink y el Wedgwood Blue. En Pan Scrap al final caí en la tentación y me compré dos Tombow, puesto que estaba el descuento. Y aunque he de decir que los rotuladores que os enseñé en un haul de compras que compré en Tiger Van, fenomenal, que pintan perfectamente, me encantan, pero quería pues probar estos Tombow y si encuentro más ofertas, pues igual voy haciendo una colección de colores que no estén en el pack de los 10 que compré en Tiger. Y he comprado pues este, el típico, el Black, que es el número 15. Y también este que es el número 493, que es el Reflex Blue. Ahora os voy a contar lo que me pasó el Jueves Santo. A mediodía pues cogí mi bolsita de tela que me acompaña siempre en mis compras scraperas y me hacía ilusión ir a la tienda de Teddy que está en la Avenida del Puerto. Cogí el autobús y fui caminando hasta esta tienda, pero por el camino me encontré un bazar, el Hiper Chino. Pregunté si había cosas de manualidades y me dijeron que sí. Entré y había cosas de scrap, no muchas, pero y fundamentalmente eran de la marca MP, Madrid Papel, pero sí que habían algunas cuantas. Así que os voy a enseñar las cositas que compré de ese bazar. En primer lugar, esto no es de MP, pero compré, es de El Esgo, por 75 céntimos cada una, compré 4 y 4 anillas, que tienen un tamaño de diámetro un poquito más de 3 centímetros, 3 centímetros y pico. Últimamente me estoy aficionando a hacer las encuadernaciones con anilla semi escondida y por eso las que tenía eran o muy chiquitinas o muy grandes. Las vi allí y las compré. Y ahora de MP compré por 1,20 estos tres washi tapes. Sí, ya sé que tengo millones de washi tapes, pero los rositas me encantan. Este lleva Love y este lleva unas nubecitas, un sol, así como si estuviera nublado. Y este, pues, de manchitas blancas sobre fondo rosa. También me compré en este bazar de MP por 1,80 este set de sellos de abecedario. Solamente hay en mayúsculas.
hay dos tipografías diferentes, hay números y hay también algunos dibujitos. Yo tengo varias, no los he probado todavía, solamente los he abierto y veo que en principio parece que tengan buena calidad, sobre todo porque el acetato es bastante resistente. Tendré que recortarlo para poder estamparlo, pero tiene pinta de estampar bien, porque hay algunos que tengo que la verdad que ahí están y no los utilizo. También en este bazar había papeles de MP. Sé que tengo millones de papeles, pero había unos que eran preciosos, así que me los llevé para casa. Este, que me encantó, es de 30,3 por 30,3. Es así, pues nada, tiene paraguas, nubes, sol, no sé, me gustó. Y por la parte de detrás lleva el smile y una serie de circulitos. También aquí en este bazar compré, en este caso compré dos iguales porque me gustan los dos estampados. Es este de mariposas sobre fondo blanco y lunares azules. ¿Veis? Son iguales. Y luego por detrás pues tiene una especie de cuadrícula y con posing a cámara, with a cámara y selfie. Pues nada, pueden servir muy bien para decorar mini álbumes, layouts o cualquier otra cosa. Y por último, en este bazar encontré, también voy buscando siempre hojas de tarjetitas de Project Life, aunque no utilice el Project Life, pues sí que puede servir para decorar algún álbum. Y estas, la verdad es que eran las únicas que habían, o por lo menos en ese bazar, y son así en tonos marrones que pueden ir bien pues con cartulina craft, etcétera. Luego, pues seguí paseando y llegué a la tienda de Teddy a la avenida Peris y Valero. He de deciros que hasta el momento de todas las que he ido, me falta por ver la de la avenida del Cid, que iré un día. Es enorme, me extrañó, la verdad es que no se acababa nunca. Chicas, lo siento, busqué las chapitas que tanto os gustaron, pero no estaban en esa tienda. Pensaba comprar alguna y mandároslas, pero intentaré, si voy a otra tienda Teddy y las encuentro, pues os las compraré. Aquí, pues me compré una pintura acrílica por 1 euro, color rojo, no tenía. Estas pinturas acrílicas, creo que ya os he dicho alguna vez que van fenomenal, que a mí me han dado muy buen resultado y voy haciendo la colección, aunque algunas ya debo de reponerlas, aunque se han agotado, las de azul clarito ya no las veo en ninguna tienda. Luego me compré también estos charms por 1 euro también, creo que van 5 de no sé cómo se llama esto del solfeo, de, vamos, lo que está delante de las pentagrama de las notas musicales. Y me compré este otro de paraguas, que la verdad es que me encantó, también por 1 euro. Y una chorradita, que no tiene que ver con el scrap, pero me encantaron estos post-its, aunque al ser azul, pues si no escribo con boli negro, la verdad es que no se aprecia muy bien, pero nada, es muy chulo. Y como no, pues compré papeles, compré estos dos stacks, uno es de tamaño A5 de 14,8 por 21 centímetros de 200 gramos de grosor, lleva 32 hojas con 4 motivos de cada una. Y este que es de 15 por 30 de 200 gramos y lleva 24 hojas con 12 motivos y 2 hojas de cada uno. Os los voy a enseñar rápidos para que los veáis.
No tenía muchos papeles en color rojo. La verdad es que creo que no hay muchos solamente para de temática San Valentín y me apetecía. Había muchos más stacks, de hecho de 12x12, bueno, en este caso son de 30x30 centímetros, había uno pero no me gustaba demasiado y luego habían varios modelos. Y la verdad es que los papeles, algunos eran muy bonitos. Estos sí que me gustaban, así los lunares, los que os he enseñado antes, las rayitas con esos colores tan veraniegos. Si pudiera escoger entre todos los stacks y hacerme yo mi mezcla de papeles, pues la verdad que sí que hubiera cogido. Pero ya digo, esos son los que más me gustaron. Y luego seguí caminando un poquito más por la avenida del puerto y entré en Lidl. Voy buscando como loca las famosas cartulinas del Lidl, pero pues no las encuentro, tampoco es que vaya mucho, mucho a Lidl, pero encontré dos cosas que he visto que alguien lo ha publicado. Compré el CreaBox de Marabú, que aquí pone que es acrylic mousse. Os lo voy a enseñar porque son unos colores preciosos. Este es el color blanco. Este color es rosita. Creo que aquí están los nombres de los colores. Bueno, simplemente pone eso. Este color es lavanda. Y este color es Caribe. Lo compré un poco sin saber y resulta que mi sorpresa agradable fue que es pasta de textura. Y la probé con un stencil y mirad qué bonito quedan los colores. Bueno, ahí es que mezclé un poco varios colores. Este es el blanco, no sé si se aprecia bien. Este es el caribe, este es el lavanda y este es el rosa. He de decir que es así rugoso y que se seca inmediatamente, bueno, inmediatamente, muy pronto. A las que os gusta el Mismedia, la verdad es que si los podéis encontrar, os los aconsejo. Yo solo los probé así y me han encantado. Los cuatro valen 6,99. Y luego también compré de la misma marca, de CreaBox, estos tres, pone Acrylic Marker, son tres marcadores en colores blanco, dorado y plateado. Estos los probé un poco por encima encima. La verdad es que deja un efecto muy brillante. Y lo que pasa es que la punta es demasiado gorda. Además, hay que agitarlos mucho. Y no sé, también me costaron esta plata, pues la verdad es que lo gasté, lo probé más. No sé, yo iba buscando más bien, este no lo podía abrir, el otro sí que había uno que estaba abierto, que eso se agradece en las tiendas para ver un poco lo que va adentro, pero bueno, igual para hacer sombras o se puede escribir o cualquier cosa. Pues nada, hasta aquí llegan las compras que os quería enseñar hoy. Espero que os hayan gustado y nos vemos en el próximo vídeo.